han llegado los TOTS. Hoy presentamos las nuevas promociones de la mejor página de monedas. Date prisa, TuliCacao. Compra tus monedas en U7Buy. Utiliza el código FRA para un 6% de descuento. Llénate de espaldarazos financieros para conseguir el equipo de tus sueños y además encuentra la palabra TOTS para reclamar recompensas en la página de U7Buy. Link en la descripción. Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de FRA Filter. En este video veremos la review de Antoine Griezmann, carta de 94, TOTS en FIFA 23 Ultimate Team. El día de hoy tenemos la review de este Antoine Griezmann, que mucha gente me estaba pidiendo. Y ya probamos durante 13 partidos, hizo 11 goles y 6 asistencias, que creo que está bastante bien. 1.76 de altura, 73 kilos de peso, elevado medio, zurdo, 5 skills, 4 pierna mala, tipo de cuerpo único. Posiciones delantero, MCO, MP, extremo derecho, rasgos con estilo, tiro colocado, tiro con pie exterior. Y estadísticamente hacen mejoras bastante buenas con este Griezmann. Contra la carta Patuglory, como por ejemplo, más 8 en ritmo, más 3 en tiro, más 4 en pase, más 2 en regate, que no es el mayor upgrade. Y físicamente se le da un más 4 en fuerza y más 5 en agresividad. Vamos a ver si vale o no vale la pena en FIFA 23 Ultimate Team. Primero, de una vez les voy a decir, no lo usen de MC, por favor. No, ni me hagan la pregunta, no, hermanos, no. No piensen en usar a una carta de este nivel ofensivo de MC. Porque lo van a desaprovechar. Es un jugador que da para más. No da para ser un MC. Un jugador que te da un muy buen rendimiento en el ataque. Que lo puedes usar como extremo derecho. Porque es el mejor extremo derecho de la liga. Es uno de los mejores atacantes también de la liga. No sé si el mejor, pero pues sí está por ahí. Pues sí, una carta bastante, pero bastante top. Entonces, pues mi consejo, como les digo, sería que úsenlo en el ataque. Si es que esa es la duda, primero que nada, para empezar el video. Yo creo que este Griezmann era un jugador que muchos esperaban. Van a ver clips de goles y de fallos también. Y les voy a decir que no es... no sé si ya nos acostumbramos. Por lo menos en los clips de las últimas reviews, al tiro de Benzema y al tiro de Lewandowski, que es de los mejores tiros en el juego. Este jugador, este Griezmann, no creo que esté al nivel del tiro de ambos jugadores, pero puede estar cerca. ¿Qué le falta? La pierna mala. Me falló varias con la derecha, o sea, por lo menos en los partidos que lo probé, pues sí me falló un poquito con la derecha. Y uno que otro con la izquierda, pero no muchos. Pues también por eso logró meter 11 goles. Porque el jugador tiene muy buena definición, tiene muy buen tiro lejano. Y creo que no es la única cosa que destaca en este jugador. Las posiciones y la polivalencia que tiene. Porque es un jugador que se puede usar fácilmente de extremo y te va a rendir súper bien. Puedes usarlo de MCO y te va a rendir súper bien. Y lo puedes usar de delantero y te va a rendir súper bien. Pero sí me parece un poquito caro, también tengo que mencionar eso. Sí me parece que es un poquitito caro, porque, por ejemplo, Cantona, ahí lo tengo, que a mí me gusta más Griezmann que Cantona. Pero decir una cosa así, que Cantona sea mejor, digo que Griezmann sea mejor, pero que pagaría casi que el doble de lo que cuesta Cantona para comprarme un Griezmann, no creo. Porque primero son cartas muy diferentes, ¿no? Pero si vamos punto por punto, Griezmann es más rápido, pero Cantona tiene mejor tiro. En pases son similares, muy similares. En regate es mejor Griezmann. Y luego físicamente es mejor Cantona. Si te gusta el perfil de Cantona, yo no lo cambiaría por Griezmann. Igualmente con Gabriel Jesús. Es que sí, a mí sí me parece un poquito caro. Pero aún así me parece una carta muy top. Ritmo, primero, 94 aceleración, 95 sprint. Me gusta un montón el ritmo de este jugador. Yo lo usé con el estilo de química de Halcón, que me parece el mejor estilo de química para Antoine Griezmann. Yo no le pondría otro estilo de química. No sé cuál recomiende la gente en Foodbin, pero pues sí, Halcón. Yo creo que lo veo muy, muy cantado. Por ahí, de hecho estoy viendo, el segundo mejor estilo de química según la gente es Ancla. Nada más para que tenga más defensa. No, hermanos, no lo piensen, por favor. No lo hagan, no lo pongan de MC. El tiro. El posicionamiento de ataque sí se nota de 99. Sí se nota muy top en la cancha. Es un jugador que se crea oportunidades tanto de MCO como de delantero. Que,
no todos los delanteros. Se desmarca muy, muy bien, como en esta jugada, por ejemplo. Termina provocando un penal y W, por lo menos en esa jugada. El doble rasgo de tiro yo sí se lo noto. El tiro de 3-2 sí está muy chetado con este Griezmann y creo que siempre lo ha estado. Pero bueno, ahorita que el tiro de 3-2 está chetado, pues se siente bien con Griezmann. Y de hecho digo que la fuerza de tiro, no sé si pasa como con Nkunku, que como todas las cartas especiales de Griezmann hacen el efecto, ya saben, chetado. Esa definición es una locura. O sea, porque ahí es para pegarle potente nada más, o si le vas a pegar de calidad, pues tal cual de calidad. Pero no, se pasa de verga en esa jugada específica. Les digo que siento que como con Nkunku, al tener muchas cartas especiales con poca fuerza de tiro o no tanta fuerza de tiro, como que ya la carta ya tiene una animación de tiro pues bombeada, ¿no? Como la que tiene Nkunku, el tiro de 3-2 bombeado. Y con Griezmann cuando lo probé varias veces me pasó, pues que conseguía, ¿no?, ese disparo. Luego la distribución es muy buena, el pase de este Griezmann es bastante bueno, el efecto, los pases filtrados, por eso mismo comento que se puede usar de MCO sin problema. Aunque por ahí está una carta que cuesta, creo que un poquito menos, de hecho, que es Pelé Prime. A mí Pelé Prime me parece mejor de delantero y de MCO. Es por eso que les digo, o sea, al que le salga, no mamen, es W. O sea, eso es obvio, es una W obvia, porque es un jugador con definición top, con distribución top, con regate top, con 5 skills, con muy buenos links, rápido, con buenos cambios de posición. Obviamente es una carta muy top y es de las mejores que te puede salir tanto en estas recompensas de la Liga Santander como yo creo que de las que te van a poder salir en recompensas de todos los equipos. Pero de eso a decirles, si el que me pregunte si vale la pena comprarlo, ahí sí no sé. Con Pedri fuera diferente. Pedri yo siento que es el mejor en su posición en la liga y es uno de los mejores en el juego, y que las alternativas que hay, pues bueno, se puede pelear un poquito mejor ahí como por el calidad-precio. Creo que Griezmann no tanto, pero que la carta es muy buena, es muy buena. Y también, no lo mencioné, pero la mejora en fuerza yo sí se la noté, no tanto porque gané de espaldas o lo que sea, pero es que yo lo que sí noté es que el jugador se lleva rebotes en el área. El salto y el cabezo de 99, yo a Griezmann nunca se lo voy a notar. ¿Por qué? Porque con la altura que tiene, con el tipo de cuerpo que tiene, no gana esos duelos. Y por lo menos siento yo que es un poquito falso. O suele ser un poquito falso con este tipo de jugadores que tienen poca altura, pero tienen mucho salto y mucho cabeceo. Aún así, muy buena carta. Top, obviamente. Quiero ver en esta jugada si mete gol. No, y específicamente esa jugada no metió gol, pero bueno. Y nada, un crack total. Al que le haya salido en recompensas, es un cagón, obviamente. Y los dejo con ese golazo. ¿Para mí vale o no vale la pena? Para comprarlo, para mí no. Para comprarlo no, porque tienes mucha pelea en el ataque, ya sea de extremo, ya sea de MCO, delantero. Principalmente MCO, delantero, Pelé Prime, que está al mismo precio y me parece mejor. O en todo caso, cartas que son más baratas, pero que te puede rentar un poquito más calidad-precio. Por ejemplo, Salah Tots para extremo derecho, porque pues, tiene la posición de extremo derecho este Griezmann. O Cantona para delantero-centro, si te gusta ese perfil o no te molesta tener un jugador delantero-centro-alto. Para mí Cantona tiene un mejor calidad-precio y puede valer más la pena comprarlo. En el caso que te haya salido, obviamente es locura y tienes que usarlo en tu plantilla. Pero es en el caso que te haya salido, obviamente. Si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Ya saben que me pueden decir abajo en los comentarios qué video en específico, subscriber, qué review, análisis o lo que sea. Nada más. Gracias por el apoyo y esto ha sido todo. Soy Fra Filter y nos vemos hasta la próxima. Chao.